¿Cómo están? Bienvenidos. Ya estamos dando comienzo a esta segunda edición de Noticias C5 de la semana, miércoles 12 de abril. Y como siempre, un placer de llevarles la verdadera información a través de Canal 5 y a través de nuestra página www.canal5mc.com. Rápidamente le vamos a presentar los títulos. El día 8 de abril, el Club Samuel W. Robinson cumplió 111 años. Sí, efectivamente, en los finales del campeonato local, o algún amistoso, o algún cuadrangular que se hacía con equipos de afuera, siempre había la rivalidad. Es como un Boca-River. Y siempre llevaba mucho público en Robinson San Lorenzo en la final. Cacatí cumplió 310 años de su fundación y contó con la presencia del gobernador Ricardo Colombi. La Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Monte Caseros está realizando una campaña para el armado del ropero comunitario. El próximo sábado 15 de abril, el señor Hugo Quirós presentará su primer libro en el auditorio de la Casa del Bicentenario. Desde el Ministerio de Producción se realizó un curso de capacitación y actualización de proyectos para acceder a la financiación de Ley Ovina y Ley Caprina. Principio de incendio en una vivienda ubicada en barrio San Martín de nuestra ciudad. Quédense con nosotros, somos la verdadera información. Ya volvemos. Ya está en Villa Unión el nuevo Free Shop de la Triple Frontera. Senia Free Shop. Más de 1,000 metros cuadrados ubicados en pleno centro de la ciudad, frente a la municipalidad. Vení a conocerlo y comprá. Aires acondicionados, bicicletas, bebidas, comestibles importados, perfumería, bazar, trajes y mucho más. Senia Free Shop en Villa Unión, Uruguay. Activar.
Alberto Ramón Blanco, odontólogo general. Niños y personas discapacitadas. Atiende todas las obras sociales. Recibe tarjetas de crédito. Alberto Ramón Blanco, odontólogo. El Maestro 411, Monte Caseros. ¡Dale, campeón! ¡Venía, sensei! Cámara GoPro Hero 4 Black por solo 12.999 pesos. Oferta válida en efectivo, débito y crédito en un pago. Sensei, precio y tecnología en un mismo lugar. ¡Sos imbatible, sensei! Porque en la emergencia cada minuto cuenta. Creamos el primer servicio de emergencias prehospitalario de la ciudad. DR Servicios Médicos. Compromiso con la vida. Nos trasladamos a su domicilio para brindarle atención de urgencias, enfermería general, colocación de inyecciones, curaciones, etc. Atención médica de rutina. Traslado a centro asistencial para consulta o control con médico de cabecera. Por eso, para proteger el bien más preciado que es la familia, está DR Servicios Médicos, emergencias médicas domiciliarias. Afíliese y obtenga importantes beneficios. 9 de julio 1289, Monte Caseros, Corrientes. Para estar informado en Monte Caseros, mirá Noticias C5. Entrevistas, informes especiales y coberturas de los eventos más importantes. Noticias C5, el noticiero de Monte Caseros que marca la diferencia. Por Canal 5 y www.canal5mc.com. Noticias C5, la televisión como a vos te gusta. Jugá en Agencia Oficial 160 Itatí de los hermanitos Ruiz Díaz. Quiniela, Loto, Quinisex, juegos tradicionales y lo nuevo. Videolotería, ruleta, póker, tragamonedas mexicana y mucho más. En Agencia 160 Itatí, todos los días un ganador. Eva Duarte 1270. Kiowa Producciones. Hacé la publicidad de tu comercio, servicio o industria en Canal 2 Cablevisión y Canal 5 Monte Caseros. Señal abierta llamando al 1544-3057. Repito, 1544-3057. Kiowa Producciones, calidad profesional. La televisión como a vos te gusta. Kiowa Producciones. Trabajando codo a codo con el Gobierno Nacional, pusimos en marcha el plan de obras más ambicioso de la historia de Corrientes. 7.500 millones de pesos de inversión. En Capital, cambiamos de cuajo la DEPEC para brindar un servicio mejor. Reparamos los desagües de las avenidas Romero y Frondizi. Asfaltamos las avenidas Santa Catalina y Paysandú. Estamos urbanizando los barrios Irupé, San Jorge, Paloma de la Paz, Virgen de los Dolores, El Cocal y Patono. Estamos construyendo el Centro de Interpretación de Liberá y el Museo Bonpland. Los gimnasios de los clubes Colón y Frondizi. Pusimos en valor la Catedral y la Iglesia San Francisco. Estamos construyendo el Centro de Adicciones del Hospital de Niños. Ampliamos el cardiológico y los hospitales Escuela y Llano. Creamos el servicio de maternidad del Vidal y construimos el área de internación en 4 CAPS. Refaccionamos 45 escuelas y modernizamos el aeropuerto. Juntos estamos construyendo futuro. Gobierno de Corrientes. Vamos para adelante. Ahora, unidos. Y
La Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Monte Caseros está realizando una campaña para el armado del ropero comunitario. Nos da más información la licenciada Romina Berecochea. Sí, estamos como en una campaña de recolección de ropa con la intención de poder juntar a partir de donaciones todo lo que es ropa, calzado, frazadas, para todas las edades, poder recolectar ropa antes de que llegue el frío. Y la idea es poder entregar, o sea, volver a distribuir esa misma ropa a personas que necesitan. A diario acá en el SIC siempre hay gente que viene a pedir cosas en cuanto a lo que es ropas, abrigos y demás, calzados, y no siempre contamos con eso. Entonces surgió la idea desde la Secretaría poder hacer esto, ¿no? Durante todas estas semanas, todas las personas y familias que tengan ropa que no usen y que esté en buen estado, se puedan acercar hasta acá al SIC, donde nosotros vamos a ir clasificando la ropa, y en simultáneo, en mesa de entrada, van a estar registrando personas que necesiten ropa, calzados, abrigos, para poder hacer, digamos, entrega. La idea es el día viernes 21 de abril, si todo va bien y no se reprograma, hasta ahora queda esa fecha, poder hacer entrega de esta ropa que recibimos a las personas que se inscriban, digamos. La idea, digamos, no hacer un depósito de ropa, sino que este ropero, así como se arma, se desarme en cuanto a entregar a las personas que necesitan. ¿Esta va a ser la primera vez que se realiza este tipo de colecta, por llamarlo de alguna forma? Sí, o sea, siempre en situaciones de mayor gravedad, como ser inundaciones, por ejemplo, se ha hecho este tipo de cosas. Ahora es, digamos, sin ningún motivo, sino solo el hecho de poder ayudar a las personas que necesitan antes de que vengan los días de frío, ¿no? Sobre todo lo que es ropa para niños, calzados, guardapolvos también han pedido en alguna ocasión, que son cosas que por ahí uno tiene en la casa y las tiene guardado, no las usa, y bueno, poder dársela a personas que sí lo necesitan. Dentro de las ropas que pueden acercar la gente, ¿estamos hablando de niños y también para adultos? Sí, la idea es recolectar todo viene bien, digamos, desde niños, bebés, niños y, bueno, después adultos y personas mayores, ¿sí? Y después lo que haremos acá es clasificar para poder seleccionar y entregar, digamos, según la demanda, ¿no? La gente de Monte Caseros, en situaciones límites, siempre ha mostrado solidaridad. Sí. Esta no va a ser la excepción, seguramente. No, yo creo que por eso también fue un poco la propuesta, porque sabemos que en estas situaciones, digamos, la gente del pueblo responde bien, así que, y es como para una buena causa, poder dar, digamos, a partir de lo que uno no usa o tiene, a aquellos que más lo necesitan. ¿Las personas pueden acercarlo directamente al SIC, a su donación, o puede también solicitarlo a través de algún número telefónico? Sí, la idea inicial es que las personas puedan acercarlo al SIC, digamos. Por la mañana las oficinas funcionan de 7 a 13 horas, de lunes a viernes. Y bueno, y aquella persona que tenga ropa o cosas para donar y no las pueda acercar por algún motivo, se puede comunicar al 42 20 59, que es el de las oficinas en las que estamos nosotros, y dar aviso y ahí ver si nosotros podemos ir a buscar esa ropa. El Club Samuel W. Robinson el 8 de abril cumplió un nuevo aniversario, 111 años. Y para conocer un poquito más sobre la historia de este club, tuvimos el honor de entrevistar al señor Abel Piloni, un gran militante que ocupó diferentes cargos en esta institución. Bien, nos encontramos con don Abel Piloni, a quien le agradecemos, abierto las puertas de su domicilio para recibirnos. Y nos encontramos en un momento muy especial dentro de las instituciones de Monte Caseros. Estamos hablando del Club Samuel W. Robinson en un nuevo aniversario. Y bueno, lo visitamos para que nos cuente un poquito cómo ha sido su pasaje, ¿no?, en este club tan querido de nuestra ciudad. Buenos días. Buen día, mucho gusto, encantado acá en el 5. Le voy a reseñar un poco de lo que tengo memoria de mi militancia en el Club Robinson de hace muchos años, más o menos allá por el año 1960, hasta que dejé hace un par de años atrás por cansancio, por la edad, por muchas cosas. Así que lo escucho.
Cuéntenos cómo ha sido su actividad desde el comienzo. Tal vez esos datos que usted solamente lo sabe, ¿no? Porque ha vivido ese momento. Sí, efectivamente. Yo he participado en varias comisiones. Fui presidente dos o tres oportunidades, escalonadamente, desde el año 60 más o menos, que empecé a militar en el Club Robinson, y ocupando distintos cargos en la comisión directiva. Estuve de presidente, estuve de vocal, estuve de tesorero, algo así. Bueno, con gente que me acompañaba muy buena, muy trabajadora y muy honesta. Es decir, ha cumplido varias funciones en la institución. Efectivamente, así fue, sí. Yo no sé hoy la comisión cómo está, cómo no está, si tendremos la gente que había en mi época de honradez, de trabajo. Para contarle un poquito a las personas de las nuevas generaciones, ¿cómo se pone el nombre Samuel W. Robinson a esta institución? ¿Por qué motivo? Bueno, yo creo que todo esto, no me quiero equivocar, y deriva de un médico que habitó acá en Monte Casero, de origen irlandés, y era un médico muy caritativo, que a la gente humilde no le cobraba. Y perdone que me emociono. Y vivió muchos años. Además, el Club Robinson fue creado prácticamente por la colectividad inglesa, la que percibía y estaba en el ferrocarril, con gente de lugareña también. De ahí que quedó el nombre de Samuel W. Robinson en honor a este médico, y él fue sepultado acá en el cementerio de Monte Casero. Un médico que ha hecho mucho por el pueblo, de mucha caridad y todo. Por eso se lo recuerda como tal. Y lleva ese mismo nombre el Hospital Samuel W. Robinson, que era hospital de caridad en aquel entonces, creado por la población de la ciudad y la colonia. ¿Cuáles eran las actividades que se desarrollaban en el club en el momento que usted fue presidente? Además del fútbol, ¿no?, que siempre fue lo principal, ¿qué otras cosas se realizaban en el club en el plano social, como así también deportivo? Bueno, sí, en el club siempre se ha practicado las bochas, a nivel de local, diríamos, el básquet, y teníamos bocha, básquet, el fútbol, que era lo primordial, y otras actividades sociales, ¿no?, que es lo que se hacía mucho, que eso se fue perdiendo con el tiempo, ¿no?, porque se hacían kermeses, bailes, se traían conjuntos de patines de Concordia y otras actividades para rellenar, diríamos, los programas casereños. Eso sería más o menos lo que tengo en mente. ¿Y la gente, la sociedad, se acercaba cuando se hacían esos eventos deportivos y sociales? Sí, efectivamente sí, y mucho. Respondía. La población era mucho más chica, de menos habitantes, y respondía mucho. Me acuerdo de las domas que se hacían hace 30, 40 años atrás. Era una hermosura la cantidad de gente que iba y los conjuntos de alto nivel que podíamos traer. Siempre hubo una comisión de doma tipo municipal y tenía un convenio con el Club Robinson por la prestación de todo, ¿no? Es una cosa que siempre hemos congeniado, hemos llevado de acuerdo, y se contrataban conjuntos como los hermanos Cuesta, estos otros conjuntos que ya medio no están trabajando. Le pido que me recuerde. Sí, agrupaciones de renombre, ¿no? Digamos que en ese momento tenían buena difusión. Efectivamente, los Chalchareros, los Quillahuasi, todo eso. Y se podía traer, costaban unos pesos, pero el público respondía. Nosotros tuvimos noches de doma, digo nosotros porque Robinson auspiciaba, cedía las instalaciones,
de tener 8 o 10 mil personas. Y hoy no creo que no van esa cantidad. Y se podía pagarles y todo, y era extraordinario los espectáculos. Dentro de esas actividades, ¿no?, que recordamos, ¿usted se acuerda si había algún intercambio de equipos o participaciones, por ejemplo, con Bella Unión o lugares de distintos de la provincia, si había competencias? ¿Eso se llevaba a cabo en esos años? Sí, efectivamente. Yo tuve oportunidad de viajar a la ciudad de Artigas, Uruguay, con el equipo de Robinson de fútbol de primera división, en varias oportunidades, porque era un club de allá de Artigas que nos apreciaba y siempre nos invitaba a participar. Y íbamos, con sacrificio se iba. Los sábados temprano pasamos acá en el puerto, se jugaba el sábado de la noche en Artigas. Y Artigas, una ciudad linda, que está de Bella Unión 160 kilómetros. A veces conseguíamos un colectivo y a veces un camión. Y la gente, o sea, los jugadores, no tenían problema para viajar. No hacían escándalo ni nada, que queremos ir así o asado. Iban nomás ellos con tal de ir a jugar, y era materia dispuesta. Así que hemos hecho buenos papeles. Robinson tenía muy buen equipo. Después le voy a nombrar a algunos de esos jugadores de antes todavía, que los recuerdo que hoy están fallecidos, y hacía buen papel cuando iba. Hemos jugado acá en Bella Unión también, hemos ido a Concordia, Chajarí, Paso de los Libres, Curuzú, Cuatiá y hasta Corrientes, que en Corrientes Ruizo hizo muy buen papel también, ¿no? Tenía buen fútbol en su época. Ahora que estamos hablando de fútbol, algo que seguramente los fanáticos del Club Robinson siempre tienen presente es el clásico con San Lorenzo, que marcó también toda una historia dentro de lo que es el deporte de Montecaseros. ¿Qué recuerda de esos clásicos de antaño? Sí, efectivamente, los finales del campeonato local, o algún amistoso, o algún cuadrangular que se hacía con equipos de afuera, siempre había la rivalidad. Es como un Boca-River. Y siempre llevaba mucho público con Robinson San Lorenzo en las finales. Yo me acuerdo cuando el Club Robinson, antes de mudarse donde está en la calle Chacabuco, él tenía la cancha acá en el terreno del ferrocarril, que los ingleses comandaban todo. Y era lindo lugar ahí, y un domingo cuando se jugaba una final se llenaba eso. Así que era una disputa de relevancia. Y bueno, y así fue. Pero había muy buen fútbol desde antes. Robinson tenía un equipo de fútbol que prácticamente eran todos ferroviarios, ¿no? Buenos jugadores, buenos muchachos. Y así fue creciendo. Y con el tiempo, indudablemente, fueron incorporándose otros jugadores o jóvenes de otra barriada, diríamos así. Y bueno, fue creciendo. En el año 1950, si mal no recuerdo, la comisión que estaba se trasladó al nuevo predio, que es en la calle Chacabuco, que hicieron la sede, que el Salón Grande, que actualmente está, y alguna pequeña instalación, porque ellos consiguieron ese terreno, que es grande, ¿no? O sea, donde está el polideportivo también, y eso era parte de un terreno municipal, y que a la su vez lo manejaba la provincia. Ahí puso sus instalaciones, y con el tiempo fueron organizando y haciéndolo más grande. Bien, don Abel, realmente ha sido muy grato compartir estos recuerdos que tiene usted hoy presentes, y quería preguntarle, ¿no?, para cerrar esta nota, ¿qué le ha dejado todo este tiempo en el club, además de estos gratos recuerdos? Y bueno, que he conquistado muchas amistades, amigos, conocidos, gente que no vive hoy. Y algunos viven todavía, ¿no? Pero la mayoría han fallecido ya, porque era gente
de mucha edad también, gente muy sana. Yo participé en la última presidencia con gente como era don Esteban Sanguinetti, era don Maroni, el padre de este muchacho que tiene un comedor en la costa, y tenía a Mario Zárate, tenía a Omar Elorrieta, el que era de la tienda Media Luna. Tenía muy buena gente, buenos laderos y gente trabajadora, y sobre todo honesta. Y bueno, y así manteníamos club, íbamos a trabajar los sábados de tarde, a palear. Nosotros hicimos el muro perimetral de la cancha de fútbol, lo hicimos a pulmón. Debajo del polideportivo, que era el techo en aquel entonces, ¿no? Nada más ahí hacíamos la mezcla, hacíamos las columnitas y todo eso, y el murito bajo. Todo eso para abaratar los costos, porque no era que el club nadaba en plata. Se hacía todo lo más económicamente posible para tener y estar con la exigencia de la reglamentación del fútbol. Así es, si no, no podíamos competir en ningún campeonato. Si no había tejido olímpico, estaba descartada la cancha. Era así nomás. Después siguieron otras comisiones también, progresando, haciendo. Y actualmente entiendo de que la están manteniendo o tratando de hacer algo bueno también, ¿no? Bien, don Abel, muchas gracias por este diálogo que hemos mantenido. Muy amable. Encantado, gracias a ustedes. Y estoy a disposición. Muchas gracias. Farmacia Corrientes, respaldo total en medicamentos, atención de obras sociales y mutuales. Su farmacia. Señor comerciante, ¿se quedó sin carga virtual? No se preocupe. Llámenos ya mismo. Celular 1541-6898. Servicio de carga virtual al instante. 1541-6898. Un servicio a su servicio. Si necesitas pagar los vencimientos, comprar eso que te hace falta, reparar tu casa o tu auto, con Palmares vos podés. Efectivo en el acto. Palmares, Eva Perón, esquina España. Teléfono 42-4747. Ferretería CRJ. Industria, hogar y obra. La nueva opción en Monte Caseros. Líderes en precio, calidad y servicio. Brindamos asesoramiento, respaldo y venta de maquinarias de fuerza, bosque y jardín. Repuestos y servicio técnico de todas las marcas. Porque para nosotros es tan importante como para usted realizar sus proyectos. Optimice su trabajo con Ferreterías CRJ. Visite nuestro salón comercial y encontrará la atención que necesita. Calle Mendieta 1162, Monte Caseros. Psicosis Disco, diversión asegurada. Psicosis Disco. Qué lindo que te queda ese look bronceado. Psicosis Disco, donde vivís las mejores noches de Monte Caseros. Vení a bailar y a vivir una noche única, como solo Psicosis Disco te lo puede ofrecer. Psicosis Disco, la disco elegida por todos. El
El debate y la información están en Agenda Abierta, una realización de Kiowa Producciones, con invitados especiales, entrevistas, debates y temas de interés público. Agenda Abierta, con la conducción del Dr. Elvio Quique Mendiburu, los martes a las 16 horas en vivo y en directo, por Canal 2, Cablevisión, y por Canal 5, Señal Abierta. Necesitas, estamos ahí. Rubén Auxilio, auxilio mecánico para autos, motos, camiones, autoelevador y más. Te brindamos el mejor cuidado y rapidez para tu vehículo de principio a fin del recorrido. Acepta tarjetas de crédito y débito. Rubén Auxilio, tu auxilio las 24 horas. ¡Dale, campeón! ¡Vení a Sensei! Cocina Whirlpool, con encendido eléctrico y 70 litros de capacidad, por solo 9.999 pesos. Oferta válida en efectivo, débito y crédito en un pago. Sensei, precio y tecnología en un mismo lugar. ¡Sos imbatible, Sensei! Nueva temporada en Luna Bonita. Insumos de bisutería y accesorios. Durante todo el año nos renovamos y te traemos todo lo que necesitas. El mejor catálogo para elegir y disfrutar. Contamos con lo necesario para crear tus pulseras, collares o lo que te imagines. Luna Bonita. Todo en acero quirúrgico. Y para regalar hay cosas muy lindas: carteras, pañuelos, aros y mucho más. Luna Bonita, frente a Plazoleta del Niño, Eva Duarte 1436. Encontranos en Facebook como Luna Bonita. Para que tu casa quede muy linda, revestila con productos en piedras artificiales de fábrica Lajas Chajarí. Contamos con piedra Uma, Ecos, Listón, Quebracho y Piedra Roca. Además, renovamos tu vereda con baldosas de alto tránsito. Le brindamos a nuestros clientes una variada y completa línea de texturas, diseños y lo último en decoración. Llámanos y asesorate. Fábrica Lajas Chajarí. Celular 3456-456278. O encontranos en Facebook como Lajas Chajarí. Tu casa va a quedar muy linda. Si elegís bien tu supermercado, ahorrás más. Supermercado Gorbeña, carnes de exportación, panificación propia, frutas y verduras de estación, tienda, representante exclusivo de los productos Molto, Marolio y Esencial. Somos Supermercado Gorbeña. SOEM Monte Caseros, un sindicato comprometido con los obreros y empleados municipales, un gremio activo desde 1983, en la lucha por el bienestar de todos los agentes municipales, sosteniendo bien en alto la bandera de la justicia social y laboral, permanentemente defendiendo los derechos adquiridos, respetando a todos y haciendo respetar las normas legales vigentes que amparan a los trabajadores municipales. SOEM Monte Caseros, un gremio abierto a todos los agentes municipales. Buena onda, buena onda, buena onda. Buena onda. Enganchate con nosotros. Buena onda. El magazine de la tarde está con todo. Hay que ponerle buena onda. Entrevistas, participación de los televidentes, videoclips, información de Montecaseros y mucho más en otra genial idea de Kiowa Producciones. Conduce Miriam Vignante, de lunes a viernes a las 17 horas en vivo y en directo por Canal 2 Cablevisión y por Canal 5 Señal Abierta. Kiowa Producciones. Hacé la publicidad de tu comercio, servicio o industria en Canal 2 Cablevisión y Canal 5 Montecaseros, Señal Abierta, llamando al 1544-3057. Repito, 1544-3057. Kiowa Producciones, calidad profesional. La televisión como a vos te gusta. Kiowa Producciones.
El gobernador Ricardo Colombi, junto a miembros de su gabinete, estuvo el día viernes 7 de abril en Cacatí Corrientes al cumplirse 310 años de su fundación. El gobernador encabezó el acto por el aniversario, habilitó la nueva sucursal del banco y el parque del polideportivo. Realmente un acto muy emotivo, como siempre se vive en el interior. Un año más de vida de una ciudad que ha ido creciendo, sigue creciendo. Últimamente ha tenido intendentes muy buenos, como Ricardo Torres, hoy Dualibe. Invitamos a continuar por esta senda. Es un gusto estar en Cacatí. Día a día nos sorprende con obras nuevas y la provincia acompañando. Por eso estamos inaugurando aquí este polideportivo, el piso, la extensión de agua potable para más de 80 familias. Se ha dado inicio a la refacción de una escuela histórica, 48 formación docente. Un sillón ontológico para barrio muy importante. El tema de la electrificación de las obras energéticas que estamos instalando en Itaibaté, la reparación de la ruta 5 que se ha terminado y el mejoramiento de muchos caminos de tierra del departamento. Y por supuesto una obra emblemática que es la inauguración del Banco Provincia. Aquí lo del banco demuestra que el banco está pasando por uno de los mejores momentos. La provincia lo ha puesto en uno de los primeros lugares del país, ¿no es cierto?, dando respuesta a la demanda de la comunidad. El Banco de Corrientes es el primer banco público del país. Se debe al sector privado. Esa es nuestra meta, nuestro objetivo. Por eso lo defendemos, por eso lo cuidamos, lo potenciamos. Y creo que hay una clara muestra de que el banco está destinado al desarrollo de la provincia. Con obras, con proyectos, con programas, con acciones concretas. Que abarca a todos los sectores, no solo al sector productivo, sino también al comerciante, al empresario, al ciudadano común. Cada uno de ellos tiene un plan del banco para beneficiarlo. Usted dijo una sucursal en cada ciudad importante de la provincia, ¿no es cierto? Cada cabecera de departamento tiene una sucursal del banco de la provincia. Hoy creo que es muy importante destacar esto, porque el banco es nuestro. En esta difícil competencia de los bancos públicos y privados, sabemos que no hay un banco privado con un banco público y por eso hay que estar atentos a todas las inversiones y administrarlo como corresponde. Gracias a Dios, hoy la administración que tiene el Banco de la Provincia es excelente y permite llevar a cabo todas estas cosas. Cuentos, casos y cosas en Paso de Higos, mi pueblo. Así se llama el primer libro que escribió el señor Hugo Quirós, que será presentado el próximo sábado 15 de abril en el auditorio de la Casa del Bicentenario. Mira, la alegría de ahora culmina un montón de cosas, un montón de sueños. Y el sueño dormía debajo de mi almohada y yo creo que durmió durante 20 años. ¿Por qué? Porque comencé a escribir relatos, cuentos, y los fui compilando en la computadora, guardando primero en papeles, después cuando hubo computadora, pasarla a la computadora. Así que terminé de hacer un libro de 570 páginas. Hay varias pestañas acá, varias pestañas. ¿Y por qué me apuré? Es caro. Es casi imposible para un seco poder hacer un libro. Porque este libro, en Moglia Ediciones de Corrientes, sale 450 pesos el costo de cada uno. Por lo tanto, en esta oportunidad no pretendo ganar plata. Simplemente yo quería, después de un cáncer que está ahí, un bichito dando vuelta, que todavía lo tengo en stand-by, de una diabetes, de una locura, etcétera, etcétera, decía, no puede ser que habiendo escrito tantos años, no lo imprima. Así fui y hablé. Bueno, sí, me salió caro. 25 mil pesos, 50 libros. Yo sé que hay más de 150 amigos que me pidieron, que confiaron. Que confiaron porque realmente no saben lo que escribí. Pero son cuentos regionales en Paso de los Higos. Montecaseros viene después en algún cuento. No, pero en Paso de los Higos, porque comienza ya en 1870, 1880, y bueno, gracias a Dios tengo la suerte de que los pocos que leyeron,
alguno de los cuentos, les gustó, les encantó. Y ya me pagaron el libro, ya me pidieron el libro. Y bueno, y el sábado 15, acá en el Bicentenario, vamos a hacer la presentación del libro. Sin tener que romper la sorpresa para quien tenga la oportunidad de leerlo, sí. Contanos básicamente cómo surge la idea de elegir los cuentos, si son anécdotas, vivencias, otras que tal vez traspasan la imaginación. Sí. ¿Cómo has elegido el repertorio? Traspasa la imaginación, porque acá están todos los cuentos. Quedan algunos todavía ahí, pero están todos, y de todos los géneros. Hay géneros de intriga, de investigación, hay géneros de aparecidos, hay géneros de cuentos, mitos y leyendas, sin tomar ningún cuento, mito o leyenda. Acá no hay copia de nada, esto es todo inventiva. Yo digo generalmente que el escritor, que no soy un escritor, soy un acopiador de palabras para tratar un caso, con la suerte de, lógicamente, de tener un hilo, un nudo, un desenvolvimiento, un desenlace, y haberlo convertido en cuento, para chicos, para grandes. Y este libro lo pueden leer, como dice, para grandes y chicos, cuentos, casos y cosas en paso de higos. Lo que agregué al final, es los personajes de mi pueblo, como un homenaje a aquellos que muchos de los que tienen hoy mi edad, 65 años y un poco más, los vieron recorrer las calles de Montecaseros. Boni, La Lorenza, Tino Pun, Juan Descalzo, fueron personajes que marcaron el hito de una idiosincrasia ciudadana que en su momento marcó también la tendencia de una sociedad. Y yo quise tenerlos en mi libro. En esta edición está con 300 hojas. La próxima va a tener un poquito más porque hay muchos casereños que me pidieron. ¿Y la historia de Montecaseros? Y la historia comprimida tiene 3 hojas más. ¿Cómo no voy a incluir en este libro? No se me ocurrió incluir en este libro. Pero lo vamos a hacer. Indudablemente ha de ver alguna sección, a algo de lo que hayas narrado ahí, que tiene tu preferencia. Contanos qué es lo que más te dio satisfacción poder volcar. Mira, en esta obra que hoy está al alcance de los casereños. Cada uno de los cuentos tuvo mi preferencia porque fue hecho realmente pensando en un cuento lindo. Y es como que vos le digas a tu papá, che, tenés 20 hijos, ¿cuál es tu preferido? Todos. Todos son mis preferidos. Yo no creo que haya uno que diga, me gustó este más lindo que aquel. A mí como papá me gustaron todos. Todos. Hay 3-4 cuentos de los 32 cuentos, que sí hay 4 cuentos. El apodo Lobizón, El árbol del amor en Cambaí, que es muy conocida la referencia del árbol del amor, Agapito el caudillo. Y lo más lindo de todo, que esto sí me siento orgulloso por haber participado sentado en la computadora, decía, 21º Certamen Internacional de Cuento y Poesía, participe. Leo las bases y condiciones y decía, un cuento de no más de 1 o 2 carillas. Porque la verdad, la mayoría de estos encuentros internacionales te piden de 1 carilla o 2. Calculá lo que es leer, como en este caso, 3.200 participantes de Sudamérica se presentaron a este concurso. Y yo recibí por computadora una nota que dice, señor Hugo Quirós, seudónimo Leonardo del Monte. Leonardo es mi segundo nombre y soy de Montecaseros. Entonces, Leonardo del Monte. Elijo Leonardo del Monte como seudónimo, que lo puse en el libro. Envío el cuento a Buenos Aires al Centro de Escritores Argentinos y me comunican, señor Hugo Quirós, seudónimo Leonardo del Monte, informamos a usted que su cuento ha salido finalista en el 21º Certamen Internacional de Cuentos. Sobre 3.200 participantes
soy uno de los 10 elegidos. Eso para mí ya es felicidad total. Para mí ya es felicidad total. Está bien, lo digo ahora, ahora lo cuento. Yo gané el certamen literario en Venado Tuerto en el 2002. Yo gané el certamen literario de Dos Vías, Buenos Aires. Gané el certamen literario Marechal, Leopoldo Marechal de Buenos Aires. Salí con mención especial en el Encuentro Internacional de Cuentos de Panamá. O sea, tengo 5 premios. Nunca lo dije, nunca lo conté porque son satisfacciones personales. Pero en este caso sí voy a presentar mi libro. Y venga, yo lo invito. Lo mío va a ser cortito. Lo presenta mi hija, que es profesora de literatura. Ya le dije, cortito, hija mía, poquito. Hugo Quiroz, que va a contar su primer poesía. Porque cuando estamos enamorados, de chiquito o de grande, en algún momento escribimos. Entonces fue la primer poesía. Y ahora, la última que escribí como poesía, voy a leer ese día. Pero sea así, cortito, 20 segundos. Y después, bueno, lógicamente, un cuentito voy a hacer. Porque a mí me gusta contar cuentos, que la gente se ría. Y después va a estar Trigón Bareté, música de chamamecera, maceta, linda. Creo que hoy es uno de los mejores conjuntos que tenemos. Va a estar Disocanto, que está preparándose. Va a estar Marité, que es mi hermana, que está en Buenos Aires y canta. Y después, bueno, y gracias, no va a pasar la hora. Yo quiero que vengan un sábado a las 9 de la noche, que a las 10 terminemos y vayan a disfrutar el baile, a disfrutar la salida, a disfrutar con la familia, pero quiero que en esta oportunidad me acompañen. Es así de simple, que me acompañen, solo que me acompañen. Hugo Leonardo del Monte, felicitaciones. Gracias. Y realmente muy grato poder transmitir a la gente de Monte Caseros este logro, ¿no?, que enmarca la cultura y, como bien lo mencionaba, la idiosincrasia que forma parte de la gente. Vos sabés que gracias, porque hay más de 150 personas que me pidieron un libro. Y hay 50 libros que ya no sé más a quién elegir para dárselo en principio. Este es el libro, ¿eh? Mire eso. Está lindo, gracias a Dios. Está lindo, sí. ¿Qué le voy a hacer? Hay un próximo cuento que me tiene loco, me tiene mal. Lo voy a adelantar, no voy a adelantar la trama. Pero en este caso es el Santo Grial encontrado en la laguna de Libera. ¿Te imaginas eso? Que salga de allá de los templarios, que salga de los Illuminati, que se escape a España, de España a Europa, de que de Europa se venga con los jesuitas que se lo robaron entre ellos para tener, se venga a Estados Unidos, que pase por Centroamérica, que empiecen a correr a través de toda América y termine en la laguna de Libera, que es nuestra, que es Correntina. Hasta ahí va. Pero va a ser un libro grande. Gracias. Días atrás, en el Ministerio de Producción se realizó un curso de capacitación y actualización de proyectos para acceder a la financiación de Ley Ovina y Ley Caprina. Nos da más información sobre este tema Karina Musachodi, médica veterinaria, y Karina Copini, representante provincial de la agricultura familiar. Volvimos otra vez nuevamente acá para hacer un trabajo en articulación con la Ley Ovina, con la coordinadora Verónica Schutt, que en este momento ella está dictando a los técnicos para la formulación de proyecto de Ley Ovina. Y en mi caso vengo especialmente para la entrega de documentación de personas, de beneficiarios que hicieron el monotributo social agropecuario, que en este momento se le hizo la entrega de un adherente más para la obra social que ellos eligieron. En verdad, lo que te quiero contar para vos y toda tu audiencia es que el monotributo social agropecuario es para el sector de los agricultores familiares, de los pequeños productores, donde el Estado les subsidia la obra social, la jubilación y el impuesto propiamente dicho. O sea, que el productor no tiene ningún costo como el monotributo tradicional. Es muy importante para la actividad que lleva a cabo también.
Exactamente, porque es un sector que a veces no tiene un movimiento continuo en la parte impositiva, entonces es un beneficio que se le otorga desde el Estado para garantizar que estos productores puedan blanquear su economía y puedan transferir sus productos a cualquier sector. Bien, señora, ¿cuál es su nombre y cuál ha sido la tramitación que usted ha solicitado? Dora Zulema Lobato, y en este caso estoy para retirar los papeles de mi hijo, que hace 2 meses gestionamos, ni pensábamos que iba a ser tan ligero, vino súper rápido. En este caso es la planilla de adhesión para la obra social de un integrante más en la familia. Eso tardaba mucho y ahora lo hicimos el 17 de febrero y ya lo tenemos en la mano. Algo muy importante que también posibilita la continuidad de la tarea, ¿no? Del día a día y también poder facturar. Sí, por supuesto. Aparte, cuando lo más importante es la salud, estamos cubiertos con eso y la verdad, yo le doy mil gracias a toda esta gente que gestiona y que nos representa de alguna manera a nosotros que somos los que trabajamos. Dentro de lo que es su estadía aquí en Montecaseros, ¿van a continuar haciendo estos trámites o cómo van a seguir haciéndose? Sí, yo especialmente quiero agradecer a la referente del foro, que es Karina Copini. Ella es la que nos está ayudando. Como no hay un técnico acá en el departamento de Montecaseros, lo que está haciendo Karina es acompañar a los productores y ver la demanda que tiene cada sector productivo, y a medida que ella va sacando esa información, nos está convocando y así vamos llegando a territorio. Karina, ¿cómo estás? ¿Sorprendida por toda esta repercusión que se ha logrado en tan poco tiempo? Sí, muy sorprendida y feliz, porque teniendo el apoyo de la agricultura familiar y ahora de la web, de la ley ovina, que nosotros, la charla que se dio a información a los productores, nos vimos con esta preocupación de quién no iba a formular las carpetas para acceder a esos beneficios, y se concretó en tiempos muy cortos. Vienen, están todos los veterinarios, técnicos de la zona, para ofrecerle a los productores todo lo que ellos, las respuestas que quieran tener al formular sus carpetas. Entonces, esa es mi felicidad, y decirle a los productores que ahora en Montecaseros ellos pueden acercarse a los técnicos de acá de la zona para empezar ya a formular su carpeta, empezar a entregarle los requisitos que ellos quieran para que se concreten sus pedidos. Mi parte es de traerlos a ellos, que ellos vengan acá, y ahora que los productores se agrupen para poder lograr algunos subsidios y individualmente pueden realizar su carpeta con los técnicos que hoy se están capacitando, que eso es lo que carecíamos nosotros. Es decir, al acercarse el productor tiene la posibilidad concreta de varios beneficios, entre ellos el crecimiento, ¿no? Obviamente el crecimiento, y además también estar en la actividad que uno está haciendo, poder ir progresando y sabiendo qué es lo que necesita en su chacra de puertas para adentro. O sea que, por ejemplo, la ley ovina ahora te está ofreciendo mejorar tu majada de oveja, arreglar tus corrales, hacer algunos tinglados, después ver la posibilidad, por ejemplo, ahora ya nos están ofreciendo, que esto yo le adelanto, nos trajeron una invitación para aquellas personas que quieran hacer una capacitación para esquiladores, que nosotros acá en la zona tenemos esquiladores y eso es gratuito. Sé que se va a hacer, yo le voy a pasar bien la invitación para que ustedes lo difundan, y totalmente agradecidas a ustedes, ¿no es cierto?, para que vayan difundiendo y que llegue a todos los productores de Montecaseros todo el esfuerzo que está haciendo la agricultura familiar para acercarnos y seguir creciendo, ¿no es cierto? Excelencia y tranquilidad, con todo el respaldo de una trayectoria, su salud nos importa. Sanatorio Corrientes, una institución cacereña al servicio de su gente. Calle Mendieta 1129, teléfono 422617, Montecaseros.
Entre todos, el crecimiento de nuestra ciudad es posible. Sergio Nino Paniagua, Saúl Duarte. Compromiso y gestión para todos los montecasereños. Nueva generación peronista. Para estar informado en Montecaseros, mirá Noticias C5. Entrevistas, informes especiales y coberturas de los eventos más importantes. Noticias C5, el noticiero de Montecaseros que marca la diferencia. Por Canal 5 y www.canal5mc.com. Noticias C5, la televisión como a vos te gusta. Kiowa Producciones. Hacé la publicidad de tu comercio, servicio o industria en Canal 2 Cablevisión y Canal 5 Montecaseros. Señal abierta llamando al 1544-3057. Repito, 1544-3057. Kiowa Producciones. Calidad profesional. La televisión como a vos te gusta. Kiowa Producciones. Estoy recorriendo toda la provincia, mateando con los vecinos que tienen ganas de pensar juntos la nueva corriente que se viene, además de conocernos, intercambiar ideas y charlar de tus necesidades. También quiero contarte desde algunas de mis propuestas. Si querés tomar unos mate conmigo, enviamos un mensaje privado por Facebook para que juntos construyamos una provincia mejor. El día lunes en horas de la noche se produjo un principio de incendio en una vivienda ubicada en barrio San Martín de nuestra ciudad. Nos da más información sobre este hecho Javier Budini desde el cuartel de bomberos. El día lunes aproximadamente siendo las 23:20 horas se recibe aviso por parte de comisaría local que se estaba registrando un incendio de vivienda por calle Chilcal al 572, Familias Benítez. Inmediatamente se acciona el arma general y se sale con una unidad pesada más 3 personal. Cuando llegan al lugar, ¿con qué panorama se encuentran? En primera instancia cuando llegamos se encontraba con un incendio que ya estaba controlado, gracias a Dios fue controlado por personal policial que había llegado en su primer momento al lugar y pudieron sofocarlo enseguida. Si no, iba a ser totalmente diferente el siniestro y iba a ser una pérdida total. Nos comentabas que se encontraba parte de una familia dentro de la misma. Sí, exactamente. En ese momento se encontraba una mamá con sus dos pequeños menores de edad, por supuesto. Y lo que primero atinaron es a salir afuera y a pedir auxilio por lo que no comentaban. Siempre es lo primordial, ¿no? Ustedes dan una serie de consejos dentro de lo que es una situación, ¿no? Primeramente, lo ideal sería cortar la energía eléctrica. Sí, exactamente. Los casos que, ahora ya se viene la época de frío y los casos de incendio de vivienda se tornan un poco más frecuentes. En este caso, primero es cortar la luz, cortar la energía y tratar de evacuar la vivienda y no abrir todo lo que es ventilación, ventanas, pequeñas ventanas, ventiluz, puertas. Solo dejar encerrado la parte que se encuentra siniestrada hasta que nosotros arribemos al lugar. La señora, tanto como los chicos, no tuvieron entonces ningún tipo de inconvenientes, ya sea dentro de lo que pudo haber sido un cuadro de asfixia o alguna lastimadura, ¿eso lo descartamos? Sí, exactamente.
fue bien por parte de ellos, que atinaron enseguida a salir para afuera, así que no tuvieron ningún inconveniente por parte de tanto los menores como la señora mayor, por supuesto. ¿Cuánto tiempo estuvieron trabajando en el lugar? No, aproximadamente una media hora hasta que pudimos, se enfrió, se hizo el enfriamiento del cielo raso y bueno, ya enseguida arribamos al cuartel. ¿En algún momento se puso en peligro alguna vivienda lindera a la misma? No, porque enseguida fue sofocado por personal policial que había ido a contactar el siniestro y si no era por ellos, sí, el panorama ya iba a ser totalmente diferente. Íbamos a estar sufriendo las consecuencias de una vivienda perdida y bueno, y mucho daño material, por supuesto. ¿Son muy comunes este tipo de incendios en las viviendas debido a malas instalaciones o cuestiones circunstanciales, como por ejemplo un cortocircuito? Sí, no se pueden descartar ninguna hipótesis, por supuesto, porque bueno, todo depende de cómo esté el sistema eléctrico de cada vivienda, cómo se encuentra. Si son instalaciones viejas, si son instalaciones nuevas, más frecuentemente pasan por el tema de instalaciones viejas. Muchas veces hacen las instalaciones viejas, pero tampoco hacen con el cableado por dentro. Tampoco va murado sobre la pared, sino que lo dejan por fuera. Y eso hay veces que al producirse mucha tensión en la línea, produce este tipo de siniestros. Amigos, llegamos al final de las noticias. Como siempre, un gusto llevarles la verdadera información a través de Canal 5, a través de nuestra página www.canal5mc.com. Tengan todos ustedes unas felices Pascuas y nosotros nos volvemos a encontrar el día lunes a partir de las 21 horas. Que sigan ustedes muy bien. Canal 5 Montecaseros. La televisión como a vos te gusta.